Estoy con las cámaras de 30 a 30 en el Parque del Huambras. Saludos a toda la comunidad. Después de los carnavales, viendo cómo ha quedado el Parque del Huambra en estas condiciones, lamentablemente, creo que después de los carnavales se vino una lluvia, un aguacero o unos aguaceros, y esta es la realidad que tenemos de nuestro Parque del Huambra. Esto sería un llamado a nuestras autoridades para que por favor tomen cartas en el asunto y se solucione de la mejor manera esto que está pasando dentro del Parque del Huambra, en las canchas donde tenemos, donde la juventud, las personas de la tercera edad y todos los ciudadanos vienen a hacer deporte, a distraerse la mente, a despejar la mente, y donde se hacen muchos programas dentro de la parroquia. Es importante tomar cartas en el asunto, y ojalá las autoridades tomen lo más antes posible cartas sobre el asunto y ver si es que se puede dar una solución a esta situación, porque es un problema que nos sucede todo un siempre. En el Parque del Huambra siempre pasa esto, y en las canchas, en las pistas, son tres canchas que tenemos aquí, ¿no? Y miren cómo está esto, miren cómo está también este puente que tenemos aquí, el puente donde se pasa a las partes donde hay los juegos del parque. Entonces hay un poco de situaciones que hay que arreglar, que la gente nos pongamos, si es posible, hacer una minga, yo qué sé, con las autoridades, pero siempre y cuando las autoridades también estén al frente de esto. No es